bona nit. Ai, que poquet queda per als dies grans de Nadal, si és que ja ho tenim així, perquè este diumenge estarem celebrant la nit de Nadal amb els nostres seres estimats. Però ara, com cada setmana, volem parlar amb Creu Roja i el seu projecte Ciutat 11, un compromís amb els ODS per a tractar d'avançar en el seu compliment. I és que aquest esforç es realitza en el pla internacional i en accions de proximitat en l'àmbit local. A través d'aquest projecte busquem una ciutadania activa i compromesa i per això des de Ciutat 11 s'articulen diverses accions com el programa educatiu Detectius de les Ciutats Sostenibles o el concurs de bones pràctiques dirigit a centres educatius i ajuntaments. Però, per a conèixer un poc més sobre la labor que realitza Creu Roja en aquest camp i quines activitats realitza avui, comptem amb Lídia Ramos Pascual, responsable d'Educació per al Desenvolupament de Creu Roja a la Comunitat Valenciana. Muy buenas noches, Lídia. Hola, ¿me escuchas? Ahora te escucho perfectamente. Te estaba diciendo que muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros esta noche vía Skype para contarnos este proyecto Ciudad 11. A mí me gustaría saber cuál es el objetivo y desde cuándo está en marcha. Bueno, pues Ciudad 11 es un proyecto que se inicia más o menos en 2018. Su objetivo principal es educar y trasladar a la ciudadanía de la Comunidad Valenciana la importancia de cumplir la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero al mismo tiempo, pues queríamos tener algo concreto sobre lo que hablar, podernos centrar en un objetivo a través del cual poder hablar de los demás. Y por eso elegimos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, por su impacto en el ámbito local y su transversalidad pues, con otros objetivos. Un proyecto que enlaza, ¿no?, con ese ODS número 11. A mí me gustaría que le contaras a la audiencia, ¿no?, en qué consiste, cuál es la propuesta de Cruz Roja para cumplir este ODS. Bueno, desde Cruz Roja todas nuestras acciones, todas nuestras actividades contribuyen a la Agenda 2030 y al desarrollo sostenible, a un mundo más justo y más equitativo para todos. Pero sí que es verdad que nos dimos cuenta que hacemos muchas pequeñas acciones en nuestro entorno, en nuestros municipios, que quizás son menos conocidas y que contribuyen a este objetivo, ¿no? A este ODS 11 que nos invita a tener ciudades más inclusivas, más sostenibles, más seguras, más resilientes. Y ahí hay pequeñas acciones que hacemos en el día a día. Todo el trabajo que hacemos desde el ámbito de socorros y emergencias tiene que ver con la seguridad, pero cada pequeña acción que hacemos dirigida a las personas de edad avanzada, niños y niñas, mujeres en situación de violencia de género, todas esas acciones también contribuyen a su seguridad. Hacemos acciones inclusivas, baño adaptado, actividades para las personas con discapacidad. Todas estas actividades pues, contribuyen de alguna u otra manera al ODS 11 y de esta forma queríamos pedirle a la ciudadanía y en especial a los niños y niñas pues, que nos ayuden, ¿no?, en estas actividades. Un proyecto que lleva en marcha desde el 2018, pero me imagino que habrá evolucionado mucho, ¿no?, durante todo este tiempo. Pues sí, la verdad que sí. El proyecto inició muy centrado en la infancia, en los niños y niñas, en esa programación didáctica y en esa parte de los detectives de las ciudades sostenibles, pues precisamente porque pensábamos que los niños y las niñas tienen otra mirada, otra forma de ver el entorno, de ver el mundo, y otra forma también de solucionar los problemas. Entonces, con el proyecto lo que queríamos es trabajar con ellos sobre este objetivo, sobre el ODS 11, desde su visión, desde su mirada. Posteriormente hicimos un trabajo más en profundidad con los ayuntamientos, con su personal tanto laboral como político, para difundir la Agenda 2030, desarrollamos manuales, formaciones, procesos de facilitación. Y por último, en esta última fase, pues lanzamos una página web que consolida todo el trabajo del proyecto, donde se pueden encontrar todos los recursos y lanzamos un concurso de buenas prácticas, tanto para centros educativos como para ayuntamientos. Pero sí, el camino ha sido largo, hemos pasado incluso por una pandemia que nos obligó a elaborar mucho material para poder trabajar el proyecto en el ámbito online. Ha pasado de todo.
En cuanto a los centros educativos de los que estabas hablando, participan de lleno en este proyecto, pero a mí me gustaría que me contaras en qué consiste ese juego de detectives y a qué perfil del alumnado va dirigido. Pues la parte didáctica de este proyecto se enfoca principalmente al tercer ciclo de primaria, quinto y sexto de primaria, porque lo que queríamos era fomentar la participación desde la infancia y pensamos que los niños de quinto y sexto de primaria ya están en un proceso en el que pueden entender que para participar en nuestros municipios, mejorar nuestro entorno, no solo hay que ser el alcalde o el concejal o la concejala o la alcaldesa, sino que a través del movimiento asociativo, de la participación ciudadana, de nuestras iniciativas individuales, también se puede participar para mejorar nuestro entorno. Entonces, lo que elaboramos fue este juego en el que ellos se convierten en detectives de sus municipios y a través de un cuaderno del detective les vamos acompañando en estas investigaciones que ellos tienen que realizar. Tienen que investigar, pues, si su municipio es accesible, qué partes del municipio son accesibles o no, si hay algún edificio o alguna zona que sea de importancia para la ciudadanía a la que no se pueda acceder con silla de ruedas. Tienen que investigar sobre la conservación del patrimonio natural y cultural de su municipio, cómo están, qué patrimonio cultural tienen, qué patrimonio natural, cómo se conserva, qué iniciativas hay. Tienen que investigar sobre las zonas verdes, las zonas de juego, esos parques donde ellos van, dónde están, son accesibles, son seguros, todo lo que tiene que ver también con sostenibilidad, qué actividades se realizan en el municipio para fomentar el reciclaje. Y en base a esas investigaciones que ellos van haciendo poco a poco, que no tienen que hacer todos los centros educativos todas, sino que según los propios intereses de los niños se van trabajando, pues ellos elaboran también después en asamblea sus propias propuestas de mejora. ¿Qué podemos hacer para, en esas cosas que hemos identificado que no se hace tan bien, pues bueno, proponer desde esa visión de niños y niñas algunas acciones que se podrían impulsar? Sin duda, como estabas comentando hace un momentito, los niños ven el mundo de otra manera, a través de sus ojos, los adultos, ¿no? Podemos ver los problemas que tal vez pasamos por alto, pero ellos con estas directrices que les marcáis, ¿no? Donde tienen que fijarse a la hora de encontrar algo que no está bien, ellos lo anotan y es una manera también de darnos a conocer a nosotros cosas que pasamos por alto. Entonces yo creo que los niños, enseñarles desde muy pequeñitos a lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede mejorar en nuestra ciudad, en nuestro entorno, yo creo que es muy importante. Esto en cuanto a los centros educativos, pero también has hablado de ese concurso de buenas prácticas en los que podían participar tanto centros educativos como ayuntamientos. ¿Cómo se ha desarrollado? Pues mira, queríamos poder reconocer a los centros educativos y a los ayuntamientos que ya están en la tarea de mejorar nuestro mundo a través del cumplimiento de la Agenda 2030, pues queríamos de alguna manera distinguirles y que pudiesen también contarnos qué es lo que están haciendo ellos. Entonces, lo que habilitamos fue un concurso con dos categorías, centros educativos y ayuntamientos, dentro de las cuales además hay tres distinciones diferentes a las iniciativas más inclusivas, a las más sostenibles y a las que promueven la conservación del patrimonio natural o cultural. Esta página web, que se vehiculó a través de la web del proyecto, y allí los propios centros educativos y los propios ayuntamientos podían proponer, subir sus propuestas, ¿vale? Podían incluir una fotografía, un vídeo, una explicación y colocar su iniciativa. En una primera fase se publicaron todas las iniciativas que nos llegaron y se abrió un periodo de votación popular al que se recibieron más de 4.200 votos de la Comunidad Valenciana. Y después de estas iniciativas seleccionamos las 10 más votadas en cada una de las categorías, que pasaron a un jurado ya más especializado, compuesto por representantes de las entidades financiadoras y de Cruz Roja, que ya eligieron las tres iniciativas a distinguir, pues porque habían sido muy participativas, porque habían fomentado el trabajo de todo el municipio. ¿Se fueron las que más os llamaron la atención? Porque de todas esas que os llegaron, me imagino que, bueno, aparte del jurado, me imagino que a vosotros también os llamaría la atención alguna que otra.
A ver, había iniciativas de todo tipo y la verdad que iniciativas muy, muy bonitas. Había iniciativas para fomentar el reciclaje con los ciclos de infantil, con niños de 3, 4 y 5 añitos, muy visuales, muy bonitas. Había iniciativas de radio escolar, había iniciativas de conservación del patrimonio. Una de las distinguidas, por ejemplo, de uno de los colegios era un trabajo de todo el curso escolar para fomentar la inclusión a través del conocimiento de la lengua de signos. Entonces, durante todo el curso escolar, desde diferentes asignaturas y diferentes materias, estuvieron acercando a los niños y niñas del centro la lengua de signos y algunos de los signos básicos para cerrar después, por ejemplo, con una canción final donde los niños no solo cantaban, sino que signaban también esta canción, y creemos que fomenta muy bien, es muy espíritu ODS-11 fomentando esta inclusión de todas las personas que están en nuestro mundo y ese espíritu de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. En cuanto a los ayuntamientos, pues había también iniciativas de todo tipo, pero a destacar una que nos llamó la atención porque de alguna manera era lo mismo que hacemos en nuestro proyecto, pero con personas mayores, con personas de edad avanzada, que era la ciudad amigable con las personas mayores, donde en este caso no eran niños y niñas, sino personas de edad avanzada las que hacían una revisión del municipio, se abrieron espacios de diálogo, de debate, cuestionarios, y finalmente pues, se llegó a un plan de acción pues, para mejorar, por ejemplo, la iluminación de algunas zonas del municipio que dificultaban que las personas mayores se moviesen por la noche. Mejoraban lugares de encuentro para las personas mayores, servicios comunitarios. Así que, bueno, se nos llamó mucho la atención porque era un poco nuestros detectives, pero en otra versión. ¿Cómo han cambiado las cosas, Lidia? Antiguamente teníamos que ser los mayores los que educáramos a los niños y ahora son ellos los que nos educan en muchas cosas. Hablabas también de la financiación. ¿Con qué financiación cuenta este proyecto, Lidia? Pues este proyecto desde sus inicios cuenta con el apoyo tanto de la Generalitat Valenciana como de la Diputación de Valencia a través de sus convocatorias de subvenciones de educación para la ciudadanía global. Y la verdad que eso es lo que nos ha permitido pues poder hacer tantos recursos, tantos materiales, tener una web que permita consolidar todo ese conocimiento y que nos vaya permitiendo también poco a poco crear una red de centros y de ayuntamientos Ciudad 11. Queda tan poquito para despedir este año y darle la bienvenida al 2024. ¿Cuáles son esas próximas acciones? Pues en 2024 continuamos con el proyecto. Vamos a trabajar en 9 centros educativos nuevos de la Comunidad Valenciana y vamos a seguir profundizando en esta red Ciudad 11. Lanzaremos la segunda edición del concurso de buenas prácticas. Mejoraremos la web, queremos que algunos de los recursos didácticos que hemos trabajado se puedan trabajar directamente en el ámbito online y que eso permita que el proyecto no se reduzca solo a los centros donde nosotros podemos acercarnos a hacer intervención, sino que cualquier centro educativo que quiera poner en marcha el proyecto, pues pueda hacerlo. El proyecto dispone de una página web. A mí me gustaría que la dieras a conocer para todas aquellas personas que quieran participar o solicitar, ¿no?, este proyecto en las próximas convocatorias. Pues es una web de Cruz Roja que tiene el mismo nombre, Ciudad 11, y allí mismo en la web pueden encontrar todo el material y también nuestro contacto en caso de necesitar más información. En caso de querer más información del proyecto, pues pueden escribirnos a edudescv@cruzroja.es. Y en este email pues contestaremos todas sus dudas. Inclusión, sostenibilidad, protección del patrimonio cultural y también natural me parecen todos necesarios. Es una manera también, ¿no?, de continuar llevando a cabo estos ODS maravillosos que nos ayudan, ¿no?, a mejorar nuestro medio ambiente, nuestra calidad de vida, el mundo en general. Y gracias a vosotros que vais de centro en centro con esos pequeños detectives que, gracias a sus ojos infantiles y a sus ojos, tal vez no están acostumbrados, ¿no?, a ver la maldad, y ellos descubren todas esas taras a las que los mayores deberíamos poner remedio, y lo hacemos, pero gracias a ellos. Así que, Lidia, muchísimas gracias por este Ciudad 11, por este maravilloso proyecto, otro más de Cruz Roja, y por darlo a conocer esta noche aquí en el programa. Muchísimas gracias, Lidia. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Nada, pues ya ven, yo creo que es maravilloso que los niños puedan estar pendientes de todo lo que nos rodea para así tratar de mejorar el mundo. Y ara, amb este programa ens acomiadem fins l'any que ve. Espere i desitge que passen un molt bon Nadal i un feliç any nou. Gaudisquen molt i siguen molt feliços. Adeu.